La presencia de Ford en la categoría de los comerciales ha venido registrando un crecimiento sostenido a partir de la reforzada presencia de Transit en el mercado. En 2021, el modelo de la marca del Óvalo comenzó a llegar desde Uruguay, donde es ensamblado por la empresa Nordex, un paso que significó un mayor respaldo en lo que hace a la provisión de unidades, garantizando así el stock necesario para cumplir con los clientes y la disponibilidad necesaria para nuevas operaciones. Este comercial estuvo presente en la reciente edición de la Feria de Transporte y es Juan Carlos Janoco, responsable de vehículos comerciales de Ford, quien nos habla de las versiones exhibidas con destacables novedades para un tipo de público muy específico. En esta exposición del año 2022 estamos exponiendo una Transit Minibus para el transporte de pasajeros, con una capacidad de 17 pasajeros más el conductor. Y la novedad que estamos presentando es precisamente lo que este público específico venía pidiendo, que eran los asientos reclinables. Entonces se están encontrando con esa novedad. La verdad que nosotros estamos orgullosos y satisfechos de poder haber complacido ese equipamiento que tanto tiempo atrás nos está pidiendo. Y esto se hizo posible a través de la fabricación de este vehículo en Nordex, en Uruguay. También estamos presentando la Transit Van mediana de techo alto. Esta tiene una capacidad de 10,7 metros cúbicos. Pero además, lógicamente, como todo el mundo sabe, también estamos comercializando L2H2 con 9,5 y L3H3 de 12,4 metros cúbicos. Precisamente sobre esta última está hecha la casa rodante, ¿sí? Este motorhome, en la cual tenemos un acuerdo con Roadrunner, la estamos presentando para luego destacar precisamente que Transit no es solamente una herramienta de trabajo, sino también se puede utilizar para lo que es el tiempo libre, el esparcimiento. Entonces, basado en la versatilidad que tiene Transit, estamos demostrando que puede ser una herramienta de trabajo, como así también transformarla y utilizarla para el tiempo libre. El crecimiento de la venta de utilitarios de este tipo se aceleró a partir de la pandemia por el aumento de la actividad de reparto de compras online. A partir de la experiencia de los usuarios, es que la marca puede ir haciendo ajustes e incorporaciones para cumplir con cada requerimiento. Y es el público claramente más específico, o sea, es el público que más entiende y es el público más exigente. Y gracias a ese público es que nosotros vamos haciendo las modificaciones que nos requiere ese público. Al ser un público tan entendido, nos va guiando cuáles son las necesidades que van teniendo en los productos que nosotros estamos fabricando. Y en la medida de posible, poder satisfacerlos en el menor tiempo posible. La postventa es un aspecto clave para garantizar la disponibilidad en tiempo y forma de cada unidad, ya que al tratarse de vehículos pensados para el trabajo, su detención en el taller, ya sea por mantenimiento o alguna reparación, no puede extenderse demasiado. En materia de postventa, Ford Transit fue evolucionando de una manera rápida y segura, te diría. Si bien toda la red de concesionarios, el personal técnico de servicio, se ve capacitado permanentemente a través de la terminal, con Transit hubo un fortalecimiento de esa capacitación. Y esto fue logrado precisamente desde el momento que hubo mayor disponibilidad. A partir del 2020 se reforzó esa capacitación, como te decía anteriormente, ya que el mercado exige que la herramienta de trabajo no esté prácticamente detenida. Entonces, si bien el producto es excelente, pero ya solamente con que haya que hacerle mantenimiento, hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Para ese motivo, o con ese motivo final, es que se capacitó la red técnica y de esa forma, hoy por hoy, todo lo que sea servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y la disponibilidad de las piezas están al alcance de cualquier cliente a lo largo y a lo ancho del país. Transit crece en presencia y también en versatilidad para cubrir cada vez más rubros que requieran de este tipo de utilitarios, ya sea para reparto como para uso profesional de transporte de pasajeros o bien para uso recreativo en familia o con amigos. Y así, la marca del Óvalo sigue reforzando su participación dentro de esta categoría.